Hola, en este video vamos a hacer adornos patrios. Para la primera idea vamos a cortar tiras de papel china de 1.5 centímetros de ancho. Y con unas tijeras le vamos a hacer unos flequitos. Te debe quedar más o menos así. Lo vamos a hacer en verde, blanco y rojo. Vamos a usar un rollo de cartón de papel higiénico y vamos a empezar a pegar las tiras desde la parte de abajo. Primero las rojas, luego las blancas y por último las verdes. Te va a quedar así, despéinalo un poquito. Vamos a hacer tres iguales. Ahora corta una tira de cartón de 17 por 5 centímetros de ancho y la vamos a forrar con un foamy verde. Y luego le vamos a pegar los tres rollos con un poquito de silicón. Por último, hice la palabra México en un foamy plateado y se la voy a pegar aquí. ¡Y listo! Úsalo para decorar tu escritorio. Puedes ponerle lápices, plumones o todo lo que se te ocurra. Para la segunda idea, vamos a cortar cuadros de papel china de 13 por 13 centímetros. Hice 4 de cada color. Ahora júntalos todos. Y vamos a doblarlo como si fuera un acordeón. Ya que lo tengas listo, le vamos a amarrar un hilo por en medio. Ahora con unas tijeras vamos a redondear las puntas. Ahora ábrelo y vamos a ir subiendo cada hojita. Si te están gustando estas ideas, te invito a que te suscribas a mi canal donde podrás ver más manualidades fáciles y bonitas. Te debe quedar algo así. Y listo, esta idea me encanta porque puedes decorar todo lo que quieras con estas flores, se ven súper bonitas y coloridas. Para la siguiente idea, vamos a cortar una tira de hoja de papel de 22 por 6.5 centímetros de ancho. Y también la vamos a doblar como si fuera un acordeón. Mira cómo se ve. Vamos a hacer una verde, una blanca y una roja. Y las vamos a pegar entre sí como lo hago en el video. Ahora junta estas dos partes así. Y por último le vamos a pegar un circulito de foamy plateado al centro. ¡Mira cómo quedan! ¡Y listo! Esta decoración es súper fácil de hacer y muy económica. Y lo mejor es que se ve muy bonita. Para la última idea vamos a usar un sombrero, puede ser del tamaño que tú quieras. Y le vamos a pegar un moño tricolor a esta parte. Hice más flores de papel china de colores y se las voy a pegar aquí. Le voy a poner también unos pompones rojos y estas rosetas tricolor. Voy a ponerle Viva México con un foamy de color verde. Y por último le voy a poner unos listones aquí en la parte de abajo. ¡Y listo! Este sombrero lo puedes colgar en una puerta o en la pared. ¡Se ve espectacular! ¿Qué idea te gustó más? Dímelo en los comentarios. Espero te sirvan estas ideas para decorar tu casa u oficina. Como viste, son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitas. Muchas gracias por sus comentarios bonitos de esta semana. Me encanta leer que les están sirviendo todas las ideas que hacemos en el canal. Recuerda que tú también puedes ser parte de esta comunidad donde creamos y nos divertimos juntos. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete, aquí te dejo más ideas para decorar este 15 de septiembre. ¡Hasta la próxima!